están? Buenas noches. Qué gusto encontrarnos otra semana más en UCSG en la comunidad. Hoy abordaremos un tema que ha tomado mucho impulso a nivel mundial, la producción en las áreas agrícolas y pecuarias y la transformación de la materia prima en forma artesanal. Les comento que para el año 2050 se proyecta una población mundial de 9 mil millones de personas y para poder alimentar y vestir al mundo, la población dependerá básicamente de la agricultura. En el programa de hoy conoceremos cómo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil responde a esta realidad a través de sus proyectos sociales, sus estudiantes y sus graduados. Así que no les cuento más y veamos lo que tenemos a continuación en el programa de hoy. Hoy en UCSG en la comunidad conoceremos el proyecto de vinculación Modelo de Gestión Agroindustrial Artesanal y Comunitario en la Isla Puná, en el que se brinda capacitación en procesos agroindustriales a los habitantes de la Isla Puná. Además, contaremos con la presencia de Judith Cadme, ganadora de una beca Erasmus Plus en España, quien nos contará sus experiencias de estudio en el exterior. Y también conoceremos a Vicente Zavala, subsecretario de Gestión Marina y Costera, quien nos platicará sobre sus pasos por la universidad y sus logros profesionales y personales alcanzados gracias a su preparación en la UCSG. Iniciamos entonces con nuestro segmento Familia y Comunidad y nos trasladamos a 79 kilómetros de Guayaquil, específicamente a la isla Puná, la tercera isla más grande del Ecuador y que cuenta con una población de 20 mil habitantes, dedicados en su mayoría a la pesca y recolección de conchas. Aquí parte de sus habitantes se capacitan en la producción, preparación, conservación y almacenamiento de productos acuícolas y agrícolas, además en áreas comerciales, financieras y legales. A través del Vicerrectorado de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, docentes y estudiantes llevan adelante el proyecto Gestión Agroindustrial y Artesanal Puná, el cual está capacitando ahora a 70 moradores de esta parroquia costera. Veamos. Un estudio realizado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el GAT parroquial de la Isla Puná arrojó como resultado que más del 80% de los productores agrícolas y pesqueros de la isla desconocían acerca de procesos agroindustriales. Como respuesta a esta necesidad, se llevó a cabo el proyecto Modelo de Gestión Agroindustrial, Artesanal y Comunitario en la Isla Puná, el mismo que se realiza en conjunto con docentes y estudiantes de las Facultades de Educación Técnica para el Desarrollo y la Facultad de Especialidades Empresariales de la UCSG. Alrededor de 50 estudiantes de las carreras de Agropecuaria, Agroindustria y Mercadotecnia son los responsables de ejecutar cada una de las actividades del proyecto con el fin de capacitar a los habitantes de la isla para conocer cómo procesar las materias primas que brinda la pesca y la agricultura del sector en productos que se puedan comercializar en distintas ciudades. Jorge Ruperto Velázquez, docente de las carreras agropecuarias, es el director del proyecto de vinculación y nos cuenta cómo se originó este modelo de colaboración entre los productores de la isla y la universidad. Bueno, inicialmente existió el acercamiento de los productores de chirimoya de la isla Puná, quienes buscaron la ayuda de la universidad para mejorar su situación productiva, su situación social y económica. A raíz de esto se concretó un convenio de vinculación entre la universidad y el GAT parroquial de Puná. El proyecto consta de tres fases. El primero fue el levantamiento de la información base realizado en conjunto con el GAT parroquial de la isla. El segundo, establecer los manuales de capacitación para el proceso de fortalecimiento en la producción de los diferentes derivados.
y el último, ejecutar las acciones de formación y entrenamiento a los moradores del lugar en respuesta a los resultados arrojados. Todo esto con el fin de promover el emprendimiento económico de nuevos negocios a partir de las materias primas que se producen en la zona y para producir y procesar diferentes tipos de productos como embutidos marineros y mermeladas de frutas. Los estudiantes destacan la importancia de la construcción de una marca propia de la isla que favorezca e incentive a los locales. Las personas van a cambiar a futuro, van a ser mejores personas, porque como saben, este proyecto es para que el producto tenga su propia marca. La marca va a ser Puná. Hasta el momento, un número estimado de 158 personas se han beneficiado de las capacitaciones agroindustriales y artesanales, además de adquirir conocimientos en temas de emprendimiento y sociabilidad. El presidente del GAD parroquial de la isla Puná, José Mendoza, nos comenta cómo se han favorecido los pobladores del lugar y cómo ahora son fuente de creatividad y motivación para buscar otras maneras de lograr el sustento diario. Este proyecto ha sido muy importante para la comunidad, ya que a veces la gente se cruza de brazos cuando no hay la pesca o esperando a que venga la producción de la chirimoya. Entonces, al aprender esto de aquí, ellos están pensando ya, como quien dice, poner otro negocio de lo que ya hemos aprendido, a sacar la pulpa de la fruta. Nos ha beneficiado de mucho este proyecto. Yo pienso que en el futuro muchos se van a asociar para ya sacar algo productivo aquí mismo de la isla Puná y ya tener otra entrada. La participación y la colaboración de los productores y sus familias en el procesamiento de nuevos productos han sido los logros que más se destacan del proyecto, no solo por parte de sus ejecutores, sino también por parte de los habitantes de la isla Puná, pues reconocen el valor y el potencial que pueden aprovechar de la naturaleza en proyectos a futuro. O sea, asociarnos un grupo de mujeres o de hombres para poder realizar todo esto que hemos aprendido, ponerlo en práctica para así poder vender, para que Puná tenga su propia marca. Como pudimos observar, Puná no solo se está desarrollando a nivel turístico, sino que se tiene como objetivo el diseño de un plan de posicionamiento y comercialización para la producción agroindustrial, así como para productos artesanales agroindustriales. Y queremos agradecer a las comunas Puná Nueva, Puná Vieja y sus alrededores por acogernos cálidamente en la realización del registro del trabajo que se está realizando allá. Siempre es un placer visitar y conocer nuestros parajes costeros ecuatorianos. Y nos vamos a un corte, pero volvemos con nuestro segmento UCSG al Mundo. Esta vez conoceremos sobre el programa académico Erasmus Plus, una oportunidad para estudios en el exterior financiada por la Unión Europea. No se pierda esta información. Ya volvemos. En nuestro programa les cuento que Erasmus Plus es un programa de la Unión Europea de apoyo a la educación, formación y deporte en Europa, que ofrece oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado a estudiantes y miembros de organizaciones. Y justamente la UCSG tiene acceso a este programa en beneficio de su comunidad universitaria. Y un estudiante de ingeniería agroindustrial ganó una beca Erasmus en una universidad que es parte del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación. Ella es Judith Cadme y se encuentra con nosotros el día de hoy para que nos cuente sobre su experiencia. Judith, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quiero empezar consultándote algo que me parece súper interesante y es la selección de tu carrera. ¿Por qué razón la escogiste cuando generalmente los estudiantes que se gradúan de colegio lo que quieren estudiar es derecho o medicina? Bueno, pues
porque siento que es la carrera del futuro, porque comenzamos desde la plantación de una semilla hasta el producto final, donde ya llega al consumidor un producto inocuo. Entonces, damos valor agregado a materias primas, fortalecemos lo que es la agronomía, que poco a poco se está perdiendo, porque mucha gente está migrando a la ciudad y la parte agrónoma se está quedando a un lado. Entonces, pues fortalecemos el agro con nuevos productos y le damos valor agregado a materias primas. Pero tú de chiquita te gustaba mucho el tema del campo. ¿Cómo fue? O sea, ¿te fuiste dando cuenta que te gustaba desde muy pequeña o ya de grande? Porque yo de pequeña quería ser doctora. Claro. Todos tienen el sueño desde chiquita ser doctora. Entonces, mi papá es doctor y yo quería ser doctora. Suele pasar. Pero ya después, poco a poco, mi papá tiene una pequeña finca. Entonces, me iba involucrando en el campo y luego ya me llamó mucho la atención. Maravilloso. Cuéntame entonces un poco cómo fue el proceso de postulación para Erasmus. Pues una amiga me comentó que en la página de la universidad se subió la convocatoria. Entonces accedí, leí todos los requisitos y dije, bueno, vamos a postularnos. Pero al inicio, sinceramente creí que no. Dije, bueno, es que son muchos seleccionados porque es con toda la universidad. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal, pero no estaba tan segura que sí o no. Se pasa dos procesos de selección. Bueno, el vicerrectorado de vinculación, claro está que abre la oportunidad, postula la convocatoria. Y bueno, pasa dos procesos. Primero, la selección de la universidad aquí en la facultad, en la Católica. Y la segunda es en España. Son dos procesos de selección. Cuando pasé el primer proceso, dije, bueno, pero todavía falta el segundo. Y todavía no creía. O sea, no creía hasta el momento que ya estaba en el aeropuerto y ya dije, ay, no, ya no quiero. Pero ya después, no, o sea, hay que darle y hay que arriesgarse. Y siempre me ha gustado la idea de salir. Siempre. ¿Y te fuiste tú con los gastos pagados? Es decir, ¿la colegiatura te la cubrían? Sí. La Unión Europea nos cancelaba lo que es el boleto aéreo de ida y regreso y la manutención. Nos daba una mensualidad o si no, nos depositaba un cierto dinero y después el otro dinero, pero prácticamente yo no tuve problemas económicos allá porque prácticamente todo me cubrió. ¿Y te fuiste de intercambio cuántos meses? Me fui de intercambio 6 meses, el semestre. El semestre completo. Y las materias que yo vi allá se homologaron prácticamente aquí. Excelente. Solo que, bueno, ya los gastos eran todos cubiertos, pero aquí tenía que cancelar mis materias normalmente. Claro. Pero fueron 3 materias porque allá el sistema de educación es diferente al de aquí. Ah, aquí okay. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver de 8 o 9 materias en el semestre, pero allá es en el año. Porque 3 materias me ocupaban toda la semana con prácticas de laboratorio, era teórico y práctica a la vez. Y eso te quería justamente consultar. Sabemos que la Universidad de Córdoba es parte del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario junto con otras universidades de ese país, de España. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la experiencia allá? ¿Dentro de la universidad? Ajá, dentro de la universidad. Todo, los laboratorios, el personal docente, el calor que se recibió, el cariño de los compañeros, porque uno llega a algo nuevo, y bueno, tiene que adaptarse, pero la gente fue muy amable, muy linda. Como te comentaba anterior, yo también fui con otra compañera que estudia mi misma carrera, entonces las dos nos apoyamos mutuamente, pero también conocimos a gente muy linda que nos ayudaba y todo. Entonces hicieron nuestro semestre muy ameno. Y en la parte académica, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Cómo era tu rutina de clases? ¿Qué clases tomaste? Tomé 3 materias. Uh-huh. Bueno, al inicio, como el cambio de horario es diferente, nos costó. Yeah. Porque aquí era de noche y era de día y nosotros íbamos a clases así. Pero teníamos que estar atenta a todo lo que nos decían. El sistema de educación es un poco fuerte, por no decir muy fuerte. Yeah. Y hay que estar ahí constantemente y estar siempre en lo que es actualizado, en los libros, en las bibliotecas. Porque es todo, como te decía, todo el semestre, toda la semana ocupadísimo. ¿Y tú te quedaste justamente alojada en la universidad, en los dorms, o cómo? No. ¿No? Alquilé un departamento donde, bueno, subalquilé, porque una familia ecuatoriana conocida
nos acogió amablemente ahí, entonces prácticamente nos alquiló un cuarto y ya. Pero las personas también súper lindas y también hicieron que no extrañemos tanto nuestro hogar, porque es algo que claro, sí extrañas. Debe ser difícil. Y eso justamente te quería consultar. ¿Cómo fue la parte ya cultural, la parte de llegada justamente como ecuatoriana a otro país? ¿Qué fue lo más duro? ¿Qué fue lo más gratificante? Al inicio todos nos decían, bueno, vas a un país de Europa y de pronto por tu tono de piel o cosas así. Pero no, la gente es súper linda, la cultura hermosa. Incluso Erasmus es un programa que no solo es con Latinoamérica, también es con Europa. Entonces, donde yo estudiaba también había muchos chicos de Erasmus. Yeah. Entonces, venían chicos de Francia, de Italia. El idioma fundamental es el inglés. Yeah. Con ellos te comunicas en inglés. Porque... ¿Y tú recibías tus clases en español? En español, yeah. Sí. En español. Pero nos dimos cuenta que el inglés es muy fundamental porque las personas pueden hablar cualquier otro idioma, pero el idioma que deben de saber es el inglés. Entonces es el medio por donde, por cualquier idioma que sepa, sea francés, italiano, español. ¿Y te sentiste lista en el idioma? Sí. ¿En inglés? Sí, sí. ¿Pero qué fue lo más duro? Quiero saber qué fue lo que más te resultó chocante o durísimo. ¿Qué fue la parte que tú dijiste, esto me costó? El extrañar la casa. Extrañar la yo, casa. Me costó hasta el primer mes y medio. Yeah. Yo quería regresarme, era como que, o sea, me siento bien, eso es lo que quiero, como que Judith, o sea, tú querías salir, estás afuera, disfrútalo. Pero yo me quería regresar hasta después del primer mes, un mes y medio por ahí, o sea, el hogar, la casa, la costumbre. Que ¿qué edad te fuiste tú para allá? A los 20 años. 20 años. O sea, igual ya tenía 20 años, pero igual siempre soy jovencita igual. Te casas y todo, entonces extrañaba a mi mamá, a mi papá, entonces... ¿Tú recomendarías la experiencia a otros jóvenes justamente que te están viendo, la experiencia internacional? Sí. ¿Por qué razones? Es algo, una experiencia inolvidable, es la mejor experiencia, una de las mejores experiencias dentro de la etapa universitaria, el cual te ayuda a ver nuevas visiones. Y sí, sí lo recomendaría, aunque al inicio quieran regresarse, al final de cuentas, como me pasó, ya me quería quedar. Entonces, vas a tener otra cultura, otras personas. La verdad, sí, sí lo recomendaría al 100%. ¿Qué tips tú les darías a la persona que nos está viendo, a un joven que nos está viendo, que quisiera también tener la experiencia que tú has tenido? ¿Qué le recomendarías que tú dices, esto es lo que yo hubiera querido que alguien me diga antes de irme? Bueno, pues que se arriesguen, que no tengan miedo, que aunque sientan que todo se les viene encima o que extrañan todo, pues hay que seguir. Y créanme que cuando regresen van a traer una maleta extra llena de aprendizajes, recuerdos, experiencias, la verdad que sí. Por último, ¿cómo crees que entonces te ha servido esta experiencia internacional ahora en el Ecuador, en el país? Pues, desde mirar desde otro punto de vista, por ejemplo, yo miraba ciertos productos allá que podrían estar aquí en Ecuador. Yeah. Nosotros tenemos la materia prima, podríamos industrializarlo. O sea, nuevas ideas dentro, desde el punto de vista de mi carrera, claro. ¿Tus proyectos personales para futuro, qué es lo que tú quisieras hacer? Bueno, una excelente profesional. Me gustaría regresar a hacer mi maestría en España. ¿Cómo te ves tú en el futuro? ¿Te ves haciendo qué cosa? Teniendo un producto y comercializarlo en el mercado. O sea, tengo un producto que se está cristalizando poco a poco, que lo llevo ejecutando desde tercer ciclo de mi carrera. Pero han estado en stand-by por el proceso de que igual estudio y los horarios y todo. Pero bueno, espero que salga bien. Es una bebida, entonces es una bebida de Jamaica. Y nada, espero industrializarla y si no, pues aprovechar otros productos y la materia prima que tenemos en Ecuador, tantas materias. Entonces, industrializarla y bueno, primero trabajar en una empresa y luego ya. Nuestro país es riquísimo, sí. Sin duda. Muchísimas gracias en todo caso por acompañarnos y estar con nosotros en el
programa. Y nos vamos en todo caso a un corte, pero al volver seguimos conversando sobre la importancia en la actualidad del desarrollo agropecuario, de las energías renovables y el medio ambiente. Y por esto conversaremos con el subsecretario de Gestión Marina y Costera, Vicente Zavala. Él es graduado de la UCSG y nos cuenta su aporte en la conservación y manejo sustentable del patrimonio natural marino costero del país. Volvemos. Antes de pasar con nuestro segmento Personalidades, quiero recordarles que pueden encontrar nuestro programa en las redes sociales que ven en sus pantallas y estar al tanto de nuestro contenido en el momento y hora que deseen. Y ahora quiero presentarles a otro graduado de la Facultad Técnica para el Desarrollo y que está dedicado actualmente a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros de nuestro país. Nos referimos al subsecretario del Ministerio del Ambiente, Vicente Zavala. Él nos comentó sobre su paso por la universidad y los retos de su posición actual. Mi nombre es Vicente Zavala, me gradué en el año 2005 en la Facultad de Educación Técnica y obtuve el título de Ingeniero Agropecuario. En estos momentos me desempeño como subsecretario de Gestión Marino Costera del Ministerio del Ambiente a nivel nacional. Desde que era un niño me inicié, caminé sobre sistemas de producción, de ganadería, caficultura en mi provincia y por temas familiares, y creí que era necesario, que tenía que continuar, además que es lo que me gusta. Y un poco evaluando las opciones de dónde podía estudiar, tomé la acertada decisión de venir a la Universidad Católica. Son recuerdos lindos realmente, porque sobre todo venir a la Universidad Católica significa hacer un esfuerzo de estudio, de dedicación, perseverancia. Y por la intensidad de los estudios no me costó mucho acoplarme a la distancia de 2 horas que me implica de mi lugar natal, que es Ipijapa, que es un cantón de Manabí, pero me acoplé sumamente rápido y además que estaba haciendo lo que me gustaba. Los recuerdo como los mejores años de mi vida, porque realmente la base fundamental de mi proceso de formación y sobre todo la mística de servir, creo que se terminó de constituir en el aprendizaje de esta universidad, y creo que eso me ha permitido seguir dando pasos importantes. Además, que nunca me he desligado de esta universidad, sigo siendo parte de la plana docente, porque yo creo que uno nunca debe de irse de donde le ha permitido a uno llegar a cosas importantes. Yo recuerdo de manera especial a un docente, que es el ingeniero John Franco, justamente por su disciplina, por su liderazgo, por su forma de llevar adelante las cosas. Eso marcó mucho mi vida profesional actualmente. Y es una persona con la que sigo manteniendo un contacto laboral, y cuando yo asumo oportunidades de cargos como el actual y otros que he mantenido en la función pública, siempre acudo a él para compartir conceptos, criterios y demás. Pero es un docente que fue parte de mí. Marcó mi vida profesional. Esta es una carrera que es de mucha importancia para el desarrollo productivo de este país, y dentro de los grandes programas nacionales del actual gobierno y de todo, siempre el tema ambiental, el tema agropecuario son pilares fundamentales. Por eso es que me ha permitido todo este banco de formación que obtuve a partir del apoyo de esta universidad, porque ahora, por ejemplo, estoy cursando un doctorado auspiciado por esta universidad en la Universidad de Almería de España, que le permite a uno tener una base mucho más sólida y poder garantizar que uno va a desarrollar un buen trabajo en la función que se le desempeñe. Yo creo que uno de los mayores potenciales de este país es el tema productivo, y yo creí que era donde yo más tenía oportunidades, por un poco por tenencia de tierras, por temas de tradición familiar, y era donde yo podía desarrollarme. Y creo no haberme equivocado, porque haber tomado esa decisión me ha permitido llegar a ocupar cargos y a desarrollar proyectos importantes. El cargo de la Subsecretaría Marino Costera se basa fundamentalmente
en garantizar la conservación de los recursos marinos costeras de 19 áreas protegidas del Sistema Nacional del Ecuador. Entonces, esa responsabilidad es compatible con lo que aprendí con la universidad, de que se puede llegar a producir de manera sostenible sin afectar los recursos naturales. Entonces, bajo esa lógica, ejercemos la política pública que obliga a cumplir este tipo de cargos. Bueno, dos grandes logros. Uno es que estamos fortaleciendo, renovando todo el tema de la red marino costera del Ecuador, y también haber llevado a efecto ya la aplicación del Plan Nacional de Conservación de Manglares, que es un ecosistema de importancia del Ecuador y sobre el cual hemos hecho mucho énfasis desde mi gestión. Ahí tuve la oportunidad de dirigir la provincia de Manabí y Santo Domingo a través de la Coordinación Zonal 4 del Ministerio del Ambiente, y actualmente tengo la oportunidad de ser subsecretario de Estado, que ya es una responsabilidad de mayor envergadura. Sí, uno de los grandes logros que también creo que, más allá de que no tiene nada que ver con lo que me he formado, es que tengo la presidencia de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, y hemos marcado historia. O sea, hemos transformado en el poco tiempo de que asumimos esa presidencia, y yo creo que es algo que va a quedar escrito en la historia de Jipijapa, porque transformamos en poquísimo tiempo un lugar que estaba desatendido, y yo creo que pasamos a la historia en ese proyecto. Es un proyecto que ha marcado mi vida también. La enseñanza de esta universidad te permite moverte en diversos campos más allá de la formación básica. Yo creo que lo más esencial que nos decían en las aulas es que desde que estudiábamos ingeniería teníamos que ingeniarnos a enfrentar cualquier tipo de reto. Y además que no solo la enseñanza en esta universidad se basaba en la parte técnica, sino también en principios y valores que son fundamentales para cuando uno asume este tipo de responsabilidades y no perder el norte de hacer el bien por los demás. Agradecemos al subsecretario por compartir su testimonio y sus proyectos a nivel profesional como parte de los graduados que se desempeñan en áreas estratégicas en el Ecuador y el mundo. Me despido, no sin antes invitarlos a que se unan a esta comunidad de personas, instituciones y empresas que apuntan a trabajar juntas en el desarrollo de proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad. Nuestro objetivo es hacerles llegar aquellas acciones que la UCSG lleva adelante y que responden a problemáticas de nuestra ciudad y el país. Y como todos los miércoles, yo los dejo con nuestra vicerrectora de vinculación, doctora Mónica Franco Pombo, para cerrar el programa. Hasta la próxima semana y un abrazo. En el programa de hoy pudimos observar cómo docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se desplazan a sectores apartados de nuestro país para conocer otras realidades y brindar respuestas específicas a las necesidades observadas a través de la participación en proyectos de vinculación que recogen los saberes propios de la zona y los conectan con oportunidades de desarrollo. La isla Puná es reconocida actualmente por sus fortalezas turísticas, pero es además un lugar con potencial agrícola. De esta forma, el proyecto Gestión Agroindustrial y Artesanal Puná responde a esta realidad e interviene brindando las herramientas que se requieren en cuanto a formación en procesos agroindustriales, procesamiento de materias primas y en el posicionamiento de posibles líneas de comercialización del producto agroindustrial. El trabajo de los equipos de la UCSG evidencia en la práctica cómo el uso social del conocimiento y su democratización es una gestión que beneficia a los comuneros de Puná, pero también a nuestros estudiantes y docentes. Es destacable el compromiso de docentes y estudiantes con una comunidad con muchas necesidades, ubicada a 79 kilómetros de Guayaquil, en lancha, en donde muchas veces han tenido que pernoctar para poder embarcarse al día siguiente en una nueva lancha que los traiga a la ciudad. Experiencias como estas desarrollan la sensibilidad, solidaridad y el sentido de urgencia en los estudiantes para poder comprometerse con una realidad que exige de ellos la generación de nuevas ideas para resolver dificultades. Hasta la próxima semana.